Muy de seguido, pero siempre lo tengo más o menos así en mi playlist. Os recomiendo, por ejemplo, el tema de Merlín, que me lo he trillado mucho, Vampiro de la Noche, Edward de Asís. No sé, si más o menos bicháis un poco, vaya a ver cómo os renta este chaval. Y sacó hace 6 días o 5 o 6 días un videoclip, Luna, que forma parte de su EP Sol y Luna. Son dos temitas bastante guapos. El de Sol me gusta también bastante. Pero como no tiene videoclip, vamos a darle al de Luna, ¿vale? Nada, espero que os guste, vamos a darle y a ver qué tal. Solo entre el montón, me propuse muchas cosas, las intento todas. Ando rayado con esta vida que llevo. Me asusta que se va sin volver a empezar. Pero se acabó eso y empieza el progreso. Si hago un gesto al cielo, aparece en mis cuerpos. Buah, hermano, me ha encantado cómo ha entrado, dice. Pero se acabó eso, empieza el progreso. Si hago un gesto al cielo, se ven caer 1.000 cuerpos. Letal. Barras. Buah, ¿habéis visto cómo le ha cambiado el swag ahí? Uf. Es que es otra cosa, hermano, que me gusta mucho de este artista, que en la misma canción parece que cantan dos personas distintas, pero qué va, que es que le cambia el swag, hermano, de una manera bestial. Parece como si fueran dos voces totalmente distintas. Mirad, fijaros. Siempre mis pensamientos. Letal. Hay solo una oportunidad. Tengo muchos intentos. Mirando fijamente hasta romper el espejo. Siendo muy consciente. Aunque ojos ajenos, siendo un incoherente. Siendo muy consciente, aunque en ojos ajenos, siendo un incoherente. Barras, hermano, barras. Otra cosa que me encanta de este artista es que a veces me siento como muy identificado con él, ¿sabes? En plan, tiene así. A ver cómo lo explico. Un artista que tiene barras así que parecen inconexas, pero qué va, hermano. Lo que pasa es que le tienes que dar 7 vueltas al tema, ¿sabes? Tienes que profundizar un poco. Yo me contradigo como el sol y la luna, como la luz y la oscuridad, el uno y la humildad. Porque creo en el contraste, esa es mi divinidad. Puedes conocerme, no juzgarme sin saber lo que lloré. Por lo menos tengo claro lo que soy, dónde estoy, quién fui ayer, de dónde vengo y a dónde voy. Barras. Los lobos siempre están acechando el camino. Son amigos, me enseñan los colmillos. Buah, escuchar los coros de detrás. Qué puta pasada, hermano. Qué puta pasada. Este chaval, de verdad, debería escucharlo más peña y tener más repercusión porque es un puto key, es la verdad. Mirad los coros por detrás. Eso también lo hace él. Los lobos siempre están acechando el camino. Son amigos, me enseñan los colmillos. Dios sí puede juzgar, conocerme todo el mundo. Lo que ves es lo que hay, lo que ves es lo que hay. Yo no sé aparentar. Buah, hermano, me ha flipado. Me ha flipado, dice él. Lo que sé es lo que hay. Y le mete ahí unas voces así, como de autotune, súper, súper robotizada. Dice, yo no sé aparentar. Pff, letal. Son amigos, me enseñan los colmillos. Dios sí puede juzgar, conocerme todo el mundo. Lo que ves es lo que hay, lo que ves es lo que hay. Yo no sé aparentar. Muchos intentos, mirando fijamente hasta romper el espejo. Siendo muy consciente, aunque ojos ajenos, siendo un incoherente. Yo me contradigo como el sol y la luz.
Yo me contradigo como el sol y la luna como luz y la oscuridad como el uno y la unidad. En serio, enseñarle este tema a todos vuestros colegas, ¿vale? Hacerme el favor y haceros el favor también a vosotros. ¡Qué puta barbaridad! Creo en el contraste, esa es mi divinidad. El rayo y el relámpago, como el desierto y la lluvia, como el cielo y el diablo. Cierra la boca, ni la sé bien de lo que Encuentro la paz. Como el desierto y la lluvia, barras. Como el cielo y el diablo, barras. Sé muy bien de qué hablo, barras. Tete, barras. Solo entre el montón, me propuse muchas cosas, las intento todas. Bajo los edificios pido perdón por las veces que yo no fui yo. La base no sé quién la ha producido, pero qué puta maravilla, hermano. Y el vídeo, qué puta maravilla también. A veces me centro mucho en la canción, porque también este artista es complejito, ¿eh? Pero qué puta maravilla de todo, ¿eh? Impresionante. En verdad, hermano, se me nota, ¿eh? Cuando me mola un tema, ¿eh? Porque yo luego me veo los vídeos y sé cuando un tema me ha molado más y menos. Y vosotros lo sabéis también. Pues cierto, la reacción quizá ya es de Antonio Vega, para mí la mejor que he hecho en mi vida. Y creo que la mejor que haré, jamás. Así que si os renta, miráosla. Vale, producido por ZCNDNA, que no sé cómo se pronuncia, pero supongo que nada. Y coproducido por Young Grammy. Uf, qué barbaridad, hermano. Impresionante también la producción, ¿eh? Impresionante. Vamos a dejar aquí un frame chulo, como siempre. A ver, este está guapo. Este está guapo. A ver, chicos, lo de siempre. Estos son los vídeos que me gusta que apoyáis más, ¿sabes? Me gusta que estos vídeos lleguen a 1.000 siempre. Porque digo, joder, 1.000 personas viendo una cosa que yo creo que no es muy mainstream. Y que creo que casi, casi seguro os lo estoy enseñando de primera vez. Este chaval se escucha. Se escucha, pero no se escucha tanto, ¿sabes? Creo que tiene 8.000 visitas al videoclip. Lo sacó hace unos 3 o 4 días y me parece una barbaridad, hermano. A mí me parece una barbaridad. Este artista debería de tener, yo qué sé, no quiero poner un número, ¿me entiendes? Pero bueno, espero que os haya gustado la reacción. El tema me parece de 10, la letra de 10, la producción de 10 y el vídeo me parece de 11, que no he dicho nada. Porque también es complicado, hermano. Este es un artista así como que se mueve mucho entre luces, sombras, vampiros, le mola toda esa movida, ¿sabes? Y a gente tan peculiar también es complicado hacerle los vídeos, ¿me entiendes? Por eso que también un día, que no sé quién lo ha hecho, ¿vale? Lo siento. Y nada, chicos, espero que os haya gustado la reacción. Si conocéis a este artista, ponérmelo. Si me he equivocado, ponérmelo. Si podéis aportar algo, ponérmelo. Muchas gracias porque últimamente me estáis poniendo muchos comentarios súper interesantes, de corazón. Y nada, que le deis like si os ha gustado. Os suscribáis si no estáis suscritos y os mola la movida. Y se lo paséis a vuestro colega, que seguramente hoy le mole bastante. Y nada, chicos, que seáis buenos, pasan cosas.